Bienvenidos de nuevo, chavos. Tanto tiempo sin verles. No les extrañaba. Ya les extrañaba a todos después de tanto tiempo de no verles, muchachos. Un segundito, jóvenes. Sí, están viniendo. ¿Están viniendo los demás? Sí. Perfecto, chao. Un segundo, jóvenes, un segundo. Un segundito, muchachos. Un segundo, muchachos, a mí también. Muy bien, jóvenes, nada, para hacer una pequeña aclaración. En relación al último equipo que tuvo ahorita el privilegio de no pasar todavía, que tiene que checar información. El tema en relación a la Ley General de Protección de Datos Personales de México y la Ley de la Propiedad Industrial, hay que examinar lo que regulan,
Porque al final de cuentas, la información o el material que se pueda encontrar almacenado digitalmente en algún servidor puede llegar a tener secretos industriales en él. Entonces, la ley de la propiedad industrial protege o regula esa parte. Tienen que investigar y analizar bien y resumir qué es lo que hace la ley de la propiedad industrial, aunque no tenga relación directa con ciberseguridad como tal, pero sí habla en cuanto a la cuestión del espionaje industrial, que es un tema. Por favor, chequen ese tipo de cosas en la ley, qué es lo que dice la ley federal, digo, la ley de propiedad industrial, y la parte también relacionada con la Ley General de Protección de Datos Personales de México. ¿Sí? Es lo que ustedes tienen que checar, para que nos lo platiquen acá. Hay más leyes, de hecho. El equipo número 1 y el equipo 2 y el 3, ustedes les va a tocar ver más leyes aparte de las que ustedes van a mencionar. Solo por mencionar algunas, todavía se tienen que platicar de la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, el Código Penal Federal, que abarca ese tipo de temas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Sí? Esos son el tipo de leyes que hay que consultar un poquito para poder investigar cómo se pueden utilizar en estos aspectos legales y éticos de la ciberseguridad. Sí, son aspectos legales y éticos los que se manejan aquí. Y Google es su amigo, chavos. O sea, esos temas es lo que deberíamos como de abarcar. Sí. En nuestra investigación, ¿no? Porque, o sea, a mí confesó, me causó un poco de pues confusión, ¿no? Que nuestros compañeros han hablado como de artículos, como de... Sí, es que a ellos les tocó las normatividades que hablaban específicamente de ciberseguridad, pero también hay aspectos legales y éticos aquí en México que son importantes de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque actualmente, si se comete un crimen como el robo de información de una empresa, hay que ver bajo qué ley se puede utilizar o analizar ese robo. Si el robo implicó el robo de secretos industriales o secretos de autoría de algún empleado o de una empresa en particular, para hacer, como dirían, piratería informática o para poder hacer falsificaciones de ciertas cosas, pues la ley aplica. Aplica perfectamente, incluyendo el Código Penal Federal. ¿Sí? No nada más en la acción de que robaron de una computadora algo, ni cómo lo hicieron, sino lo que implica una vez que se encuentra la prueba de que se robó. Hay muchos aspectos legales y éticos que se tienen que considerar y se pueden imputar una gran cantidad de cargos penales con penas corporales a las personas que lo hicieron. Sobre todo ahorita que se ha manejado mucho a últimas fechas el asunto de el ciberacoso, el exponer a jovencitas o jovencitos en las redes sociales, que ahorita ya se maneja como algo estipulado en la ley, que se puede castigar con multas y con pena física o corporal inclusive, por andar distribuyendo ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, eso ya no es nada más la parte de ciberseguridad, sino implica las consecuencias de que se hagan ciertas acciones. ¿Sale? ¿Estamos, chavos? Sí, maestro. Ok, perfecto. Sí, maestro, porque cuando investigamos la parte de la ley federal de industrial, obviamente lo pusimos en México. Claro. Salió pero muchas leyes, ¿no? Entonces, pues, nos quedó así como que de, pues, ¿cuál ponemos? Porque está hasta la Constitución y sale ahí hasta el por decreto de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues eso es lo que estamos. Nos quedó como que la duda, ¿no? Pues ¿qué ponemos? Claro, por supuesto. Ok, entonces ya sé de qué vamos a poner nuestro Sí, todo lo que puedan encontrar de la ley que pueda ser aplicable para las cuestiones de ciberseguridad. Incluyendo las penas, las penas por robo de material, por extorsión, ransomware, todo ese tipo de cosas también tienen su forma de, una vez que se encuentra la persona, todo lo que se le puede hacer e imputar, una vez que se demuestren
a través de bitácoras de servidores, análisis forenses, una gran cantidad de cosas y herramientas que se pueden usar para poder agarrar a una persona y demostrar que hizo ciertas cosas. Muchas, inclusive en el análisis forenses, el hacker novato puede intentar borrar toda la información de los discos duros mediante formatear los discos, pero aún formateando discos se puede recuperar los datos, chavos. ¿Y captan? Sí, como usted dijo, ¿no? Creo que fue a Cresley que se lo comentó. Sí, hay herramientas para poder sacar eso. Y hay otras herramientas también para encontrar evidencia en computadoras de información que no debería estar ahí. Sí, hay muchas cosas. Análisis de licencias de software, si son válidas o son piratas, las que tienen instaladas en un equipo. Una auditoría completa para poder encontrar quién instaló y cuándo instaló software ilegal. Ah, ya fue mi Word ilegal. Chao, claro, chao. En cualquier momento van a patear tu puerta, chao. nada, puro legal acá. PGR, entrégate. Ándale. Todo hacemos el trabajo. Todo eso y mucho más. ¿Sí? Bueno, ahorita tenemos la situación en relación con el Orange Scrum, que no se ha podido instalar debido a que nos faltaba el MySQL 5.6. Entonces hay que hacer el procedimiento de instalar el MySQL 5.6 en el servidor que estábamos probando aquel día. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Ustedes recuerdan? Encontramos por ahí que teníamos que descargar el paquetito. ¿Quién lo descargó? ¿Quién dice la descarga del paquetito .dev de MySQL 5.6? ¿Quién fue? ¿No, verdad? No me acuerdo de eso. No te acuerdas, Broly. No me acuerdo. Tómala. Pero sí, está en un video registrado la semana pasada. Además, le doy chance de que lo busquen ahorita en YouTube. Dale. Les doy unos media hora para que lo chequemos, ¿sale? Porque nada más nos faltaba ese detalle para poder continuar con la instalación del Orange Scrum. Pueden ustedes buscar con tranquilidad en Google también, si lo desean, para poder instalar el... Miren aquí, de hecho, ya se les había pasado. Aquí está la liga de Stack Overflow, donde estaba cómo hacer la instalación. Es más, le voy a mandar aquí en el chat. Le voy a mandar aquí en el chat la liga. A que ahorita la lean y se rompan la cabeza un ratito. Ahí va. Para todos. Ahí estaba cómo hacerlo. Véanlo con cuidado. Les veo en 25 minutos, jóvenes, si gustan. ¿Sale? Sí, maestro. Dale. Entonces vamos. Dale, maestro. Saliendo. Espero que hayan copiado la liga antes de que cierre aquí. ¿Ya la copiaron? ¿Sí? Ya. Perfecto. Cerrando sesión. Adiós.